Usted le cante al público y demuestre que es lo que es con usted y le dé durísimo ahí a la gente con una vainita que usted tiene que me gustó mucho, que usted me cantó ahorita. Ay, tú eres un c***o, no busca que yo te parta así el 13, la volante, la pista, tú te me trancas, yo no tengo cotorra, déjame ver tu dieta, deja que te agarre este empaquete y te lo m***a, que tú eres lo maduro, pero es cuando te encareta, deja que te agarre, te la quita y te lo m***a, y diga que tú no viste que fue lo que yo hice, manito, yo estoy en alta, no busca que aterrice, que el mismo 13 frene, ya mismo te la pise. Bo, que ya mismo te frenen y te den con un blog. Bienvenidos a un nuevo programa de Falta Una TV Show. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el menor 13. La volanda, ya saben. Bulto, el que va a representar el aguacero. Cuando nosotros nos quitemos de todo, vamos a dejar la batuta al tipo. El tipo la aplica, el tipo le mete de verdad. No es mueca, aquí no dice que hubo, aquí hay talento de verdad. Menor 13, nosotros queremos saber en qué instante fue que usted decidió meterle a esto de la música. No, tú sabes, porque eso fluye solo, en verdad. Yo vaina, me puse un día solo y que escuché música y vaina, monquible esa gente. Y, tú sabes, me puse que para cantar y para digo yo, coño, pero si yo me pongo a cantar, uno fluye en verdad porque hay talento. ¿Supiste? Usted se va a dedicar a cantar rap, dembow, trap, R&B. ¿A qué usted se va a dedicar? Dígale al público ahí, ¿a qué usted se va a dedicar? De todo, pero uno le mete a todo. Usted es versátil, usted le mete a toda la vaina. No, a todo. Ya, eso es importante. Más para adelante usted le va a demostrar al público qué es lo que es con su talento. Pero nosotros queremos saber, usted está estudiando, ¿verdad? Porque ahora la mayoría de los muchachos cuando se dedican a la música, lo que hacen es que se quitan de todo. Le dan banda al estudio y toda la vaina, nada más para darle a la música. ¿Pero usted está estudiando o qué es de su vida? Estamos estudiando, tranquilo, sin ningún malo coro. Ya, es importante, en verdad. Hay que estudiar. Aparte de lo que es la música, también hay que estudiar. Entonces, a mí me dijeron algo, porque usted sabe que uno invertigue y toda la vaina. Dije que usted tiene las menores sofocadas, las menores del liceo, dije que están, ya usted sabe, Triguili, andan durísimo por usted. No, vale, estamos bajo perfil, tranquilo. ¿Puesto para la música? Hay una, pero que tú sabes que no se puede dar tanta luz. Esa es bajo perfil, una vainita una más, es esa peluche ya y a cuarta. Vaina seria. Claro, no, esa es la vuelta, en verdad, una sola mujer que hay que tener, en verdad, porque en la calle no hay nada. Esa es la vuelta, en verdad. ¿En qué curso tú estás? En tercero C. Ah, pues está adelantado, gracias a Dios, en verdad, es menor, ahorita te sale del liceo y todo. Usted me estuvo cantando ahorita detrás de cámara, yo quiero que usted me cante ahora hay algo para que el público vea que lo que es con su talento, que el 13 en verdad no es que es un mediante, que el 13 le mete. Vamos a ver, dale a capela y todo. Vamos a dar a capela. Vamos a dar a capela porque tú sabes, porque tú tienes par de vainitas, para que le meta duro ahí a la gente. Dice, ahí. Ay, yo no soy una chichigua, pana, pero debe banda. En el coro me tú quieres copiar, como que uno anda. Yo no soy un malandro, pero casi tengo la bufanda. Manito, tú eres un vicioso, chuki, yo soy un panda. ¿De qué coro que tú eres? ¿De la pepa o de la canda? Para rapear contigo te me pongo hasta una venda. Sé que va a caer en baja la pasola, no la venda. No hay que darle más luz, el 13, la volante, es el trailer. Todavía la película no ha salido, niño. No, bulto, el tipo le mete, no, que no. Tenemos un gallo aquí, mire, ese puela tan amolada, con un chin de ajo, para envenenarlo, en verdad, porque son, ¿sabes? Y usted no tiene un raduro ahí que usted le dé ahí, Hay una vaina, pero que todavía le estamos maquinando, le estamos dando seguimiento a esa vaina para meterle par de letras más, entonces, estamos quedados por ahora, porque sabes que uno está en eso. No, usted chuki, en verdad, usted la pone como quiere, usted la prende. El menor fluye, eso para que ustedes vean que aquí no es mediante. El tipo de en verdad tiene su talento. Yo quiero que ustedes me apoyen a ese muchacho. Ustedes se suscriban a su canal. El menor 13. El que va a representar el aguacero. El menor 13. Arroba el menor 13 en todas sus redes. Ya ustedes saben, apoyen a ese muchacho, que el muchacho es duro. Vamos a tirar otra vainita ahí para que yo ande loco con uno. Fluya. Ah.
Ay, dice, ay, yo voy a mangar una Glock con un peine 30 transparente. Estoy esperando que te pase para pegártelo en la frente. Usted todavía no corre, ninguno son delincuentes. Tírenme todito, que lo voy a tirar del puente. Te va a morir, te va a morir, te va a morir. A Pepe le pediste el bate y casi todo un batriz. Te va a morir, te va a morir, te va a morir. A Pepe le pediste el bate y casi todo un batriz. Tengo el sistema dañado, par de tiros que tengo encargado. Para los panas que conmigo hace tiempo que están virados. Hágame una seña que lo voy a dejar tirado. Conmigo yo quería brillar todito, lo dejé brillado. Pile pepa, 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 pile Es una vaina de lo que viene, porque, te va a morir, te va a morir, te va a morir, te va a morir. Eso es para que ustedes vean, es para que inventen, que se van a morir, se van a morir. ¿Qué es lo que? Evita del 13, pero estamos huyendo heavy. Ay, 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 ay. El 13, el menor que la pone del aguacero. En aguacero lo más que sobre talento, No sé los otros barrios, pero aquí lo más que sobre talento. Ese es el menor que va a representar el aguacero. Escríbanlo por ahí, anótenlo por ahí. Que el menor viene durísimo, el menor 13. Síganlo en todas sus redes. Suscríbanse a su canal, que viene música psicópata con el menor 13. Menor 13, si usted no tiene una vainita para la gata, para las mujeres, para la vaina, no ha hecho un chuquiteo, una vaina para las menores. Hay un sonido ahí. ¿De qué música tú dices? Claro, una música para las menores, porque uno siempre, a veces uno se ve en sentimiento con la mujer y de todo. Ay, hay una blanquita que me tiene loco esa flaquita, me pone en un patín cuando le ve esa boquita rosadita, me gusta hacerle coro, por como me trata, yo bonita, yo me pongo loco, se quita los lentes, ya me siento y todo lo cuero tan celosa, porque estoy mangando a mariposa, ya me sube la nota, tiene el pelo largo y la boquita rosa. Para que le lleguen, el loco está todo. Mariposa, el loco le mete, el loco fluye, el loco el desahogo, el loco, eso es sin pita y mira como el tipo y es una vaina que uno le da oído, porque en verdad el tipo fluye, el tipo tiene talento, no bulto. Las menores fundidas que están, yo pensé que era dique de boca, pero el tipo le mete, están fundidas las menores del liceo, no bulto, andan en un patín con el loco, el loco es duro, no bulto. Y menor, ¿qué es lo que es? No viene nada, no viene el tema. ¿Cuándo usted va a tirar su primer video, su primer tema? ¿Qué es lo que es? Estamos en eso, porque tú sabes que a nivel de artista uno tiene que laquearse y va a venir, tú sabes, ponerse heavy. Para uno, ¿sabes? Porque uno no va a tener que tirar una música, entonces un disco. Para después andar como raneando y va a venir, uno es pobre y todo y que va a venir. Pero tú sabes que lo que es. Hay que andar laqueado. Ya, y eso viene. ¿Y cuál es su inspiración del género urbano actualmente? ¿Inspiración? ¿Su inspiración? ¿Qué rapero fue que lo inspiró a usted a ser artista? ¿O qué dembocero fue que lo inspiró? Porque fue un rapero, puede ser un dembocero. No, el meloso, ¿sabes? Meloso duro. Es duro el meloso. Artista mío. Monkey Blay, esa gente dura. Monkey Blay, un psicópata. El Kiri. Kiri Guru, el artista Roche, es duro también ese. Gente dura. No, pero eso está bien, en verdad. Así mismo es que uno siempre tiene una inspiración, uno siempre tiene una gente. Aquí nosotros entrevistamos a un chamaquito, que el chamaquito es fundido con el lápiz. En verdad, el chamaquito, tú sabes, estaba malo de la garganta, no pudo cantar, no pudo fluir como usted. Por el menor, en verdad, fluyó bien. No a nivel de U, porque no pudo cantar, porque tenía la garganta mala, pero el menor le fundió con el lápiz. A usted le gusta escuchar a Yomel, le gusta escuchar al Monkey Blay y esa gente. Yo creo que yo vi con CTM esa vaina, esa entrevista, ¿no? ¿Usted lo vio? Menor, Jerry Lápiz, ¿no? Jerry Lápiz, claro. Ah, sí, ese menor le gusta. Usted te va a tirarse un par de vainas con el tipo, un par de barras. Cuando él quiera, pero nosotros estamos abiertos, ya. Nosotros estamos chicos, usted sabe que no hay para. Y la menor en el liceo, ¿qué es lo que con ella? ¿Qué es lo que usted allá en el liceo tiene su novia o la novia suya está fuera del liceo? ¿Cómo es la vaina? Todavía no hay, pero estamos en un procedimiento. ¿En el liceo no? En el liceo, pero estamos en un procedimiento. Ya, está en diligencia el tipo, en verdad, el tipo anda en su diligencia. No, esa es la vuelta, y hay que moverse, pero usted ahorita dijo que tenía una serie y que como... ¿Esa? Ah, esa es. Ya, no, porque hable claro. A ver, usted pone un huevo aquí y pone un huevo aquí y la tipa le da su banda después. No, porque aquí tampoco la vamos a meter de que al medio y que no, es contigo nomás, menor. Es contigo nomás. No, por si acaso, en el tipo pone un huevo. Y
Aparte de la música, porque ya estamos claros que a usted le gusta el artistaje, le gusta la música. Aparte de la música, ¿qué más a usted le gusta? ¿O qué le gustaría hacer en un futuro más para adelante? Me gustan pile vaina, barbero, una de esas cosas, sí, vaina psicópata, del tigueraje, es una de las vainas. Es una profesión limpia, ese barbero es una profesión limpia. El barbero puede trabajar aquí 24/7. Y las mujeres le van a sobrar, llévese del loco. Casi toda la artista va, procede en eso, porque dice que le echa la vuelta. Oye, al barbero las mujeres le sobran. El barbero no tiene 5 o 6 mujeres nada más si no quiere, porque el barbero tiene 4 todos los días. Real. Todos los días hay 4 en el bolsillo. Debe ser el loco, que el loco tiene saco de años en esta vaina. Ya el loco está retirado porque sabe que el loco está casado. Claro. Pero el loco antes de era un problema. El loco barbero desde los 13 años, tú supiste. Pero en fin, yo quiero saber algo. Aparte de ese barbero, de altita. Y de todo, ¿usted está trabajando actualmente o nada más está estudiando? No, ahora mismo por el liceo no podemos. Nada más está estudiando ahora mismo. Por la mañana le damos para el liceo, nos sentan a las 4 y de noche hace clase. Supiste que no hay vuelta. Que se la vuelta en verdad. Se la vuelta, enfocarse en los estudios, enfocarse en lograr sus sueños y toda la vaina. El menor 13, yo quiero que usted le dé otra vainita ahí, porque nosotros lo que queremos es escucharlo cantar y de todo. Ya sabemos que lo que con usted radica aquí en el aguacero y de todo, pero queremos escucharlo cantar. Hay otra vainita ahí que dice, ay, me apodan el 13, el dueño, lo que te pone. Estoy rapeando contigo, no sé, porque tú no la pones. Todo el mundo soporta a mí, porque el loco te la pone. De los paris clandestinos soy yo el que tengo la cone. Habla, lo tengo apodado como el rey de los cingones. En mi clan no somos bulto, pero somos los malones. Llegale, mi prende cara, pero la tuya es one. Llámame a los negros molado con los machetones. Y tú supiste y pende vaina porque se le trabea. Pero el 13. El no tipo la pone, en verdad. El tipo la pone. Hay payola para hablar y de todo. El bla, pero ¿cuál es el bla? El bla duro, el Ciru bla. El Ciru bla, ese es un talento psicópata de allá abajo también. Que no, le voy a hacer. Mío. Lo voy a invitar para acá también para que venga a hacer su entrevista y toda la vaina. Claro. El tipo fluye, en verdad. Hay que dársela a conocer a la gente porque él es duro. Ese es de su clan, usted hace coro ahí. Para mí sí, ya, porque el menor fluye heavy. Es duro, ¿no? El menor es duro, en verdad. Hay que dársela. Hay que dársela al que la tiene. Pero usted tiene su talento también. Oye, a nivel de lo musical ya. Entre Yomel el Meloso y Honguito, ¿con cuál de los dos tú grabarías? No, en verdad el Meloso es el artista favorito mío, pero se grabaría con los dos porque uno lo que quiere subir y superarse, ¿me entiendes? Pero en verdad, para mí, el Meloso maduro con Guito y todo el mundo sabe que la es real. No, se la ha vuelto, en verdad, hay que admitirlo. Y ahora mismo que hay un chipeo bacano entre el que canta Bob Boy, está claro, Yacel y Rochi. ¿Con cuál de los dos te gustaría grabar? Oye, la tienen prendida, Rochi tiene una que dice que la choque. Con los dos se grabaría porque Yacel también la prende. Y ahí se tiene parte de tema pegado, metido feo en la avenida. Son duros los dos, son duros los dos. Son duros, son tigres tan metidos. Y de los pilares ya, del Lápiz, y Toxicrom, Mozart La Para, Chelo Chac, ¿con cuál te gustaría grabar en un futuro de esa gente? Es que esa gente ya están como retirados, pero vaina, esa gente son duras. Pero están como retirados ya. No, pero el lápiz tiene un álbum de dembow, como 200 dembow. Que no se pegó ninguno, son otros 500, uno, pero... ¿Uno que tiró en estos días? Claro. Yo lo vi ese, el Lápiz es duro, tiene su respeto, pero el DJ como que no lo ayudó como con la pista. Me tumbó la nota la pista. ¿Tú quieres un iPhone? Yo te lo doy. ¿Tú quieres un...? Yo te lo doy. La letra está... Digo, yo no sé... Oye, el Lápiz tiene su respeto, no se está riendo de todo, pero tiene su respeto, lo que no lo ayudó fue la pista. Claro, el lápiz, yo admiro al Lápiz, en verdad. Porque hay una cosa que casi nadie lo quiere decir, la vaina, y al nivel de que le tienen respeto al Lápiz, él le dijo, ponme esa pista, y de una vez se la pusieron, porque le tienen respeto, y no le van a decir, no, Lápiz, esa no está. Es verdad. Como tú sabes, como para no se lo pasa vergüenza y de todo, pero fallaron con la pista, en verdad. No, eso es lo único malo, que cuando usted se pegue, si Dios quiere, que yo sé que usted se va a pegar, cuando usted se pegue, si Dios quiere, el equipo de trabajo suyo, usted lo pone claro. A mí, cuando yo haga algo mal, corríjame. Si hay algo que no está, dígame, eso no está. Real. Y así sucesivamente, porque ahí es que el artista
En verdad, y es que la maca cuando sube, porque el equipo de trabajo se va en lambonería. Sí. Se va en lambonería y no te corrige lo que está mal. Eso. Y eso es así. Es como tú dices, cuando una vez, eso no está de nada, y como él es el lápiz, ya no, vamos a tirárselo. Claro. ¿Tú quieres un carro? Yo te lo doy. Tira una barra basada. Tira una vaina ahí, pero, ¿sabes? Aquí un menor que se moría por el lápiz, ¿oíste? Ese menor muere por el lápiz. Ah, Jerry Lápiz. Ese muere por el lápiz, no gusta. No. Le di que le hable ese tigre. Al 100. Yo lo que estoy loco por rapear, en verdad, con el Jerry Lápiz, eso, porque a mí me dijeron que él es duro. Yo lo que está abriendo es. Yo lo voy a traer aquí, a ver si es verdad que tú eres duro, porque para ponerlo tú, a un tú a tú ahí, Jerry Lápiz versus el menor 13. Ta, pero tírenle una vainita. Usted no tiene, porque usted, yo sé que usted tiene esto, usted no tiene una vainita ahí de esos rafagazos que uno hace su tiradera y su vaina. Ay, no hay par de vainitas, pero que se sabe como que se me baila, porque yo no escribo. Que es otra vaina, yo no escribo. Lo mío es, tú sabes, mental. Vaina psicópata. Usted fluye de. Claro, entonces ahora mismo como el cilindro, como que está vaina, está como abatido ahora. Pero, claro, es la real. No, pero tírele algo ahí a la gente, que para despedir esta vaina, tírele un verso duro a la gente, un verso psicópata. Ay, dice, ay, el Chichi 13, haciendo un bobote un caso, ellos priven en fresco, yo le doy su cocotazo, ellos pelan en grupo, yo le doy a otro mundazo, y se le da su planazo, y después lo aparo con un botellazo, me saludan los delincuentes, incluso los rasos, no hago coro contigo, porque tú eres un atraso, y por ahí tengo que unirle una vaina. El Chichi 13, no bulto. El Chichi 13, tú le das su machetazo. Sí, su fuetazo. Ándale. ¿Tú supiste? Ya tú sabes, Jerry Lápiz. Cualquier vaina, si te encontramos por ahí, claro. Un viento raro, una vaina rara, un chipeo, te vamos a traer aquí a la cabina para que usted venga aquí y demuestre que usted sí, porque usted estaba malo de aquí, de la garganta, pero vamos. Yo lo arreglo, tranquilo. Las letras mías son pesadas. Vamos a ver qué es lo que es, usted tiene valor para ponerse los guantes con el Chichi 13, la volanta de aguacero, no bulto. El Chichi 13, síganlo, señores, sigan al Chichi 13, búsquenlo en todas sus redes, síganlo ahí en YouTube, en Instagram, en Facebook, el Chichi 13, la volanta, el menor que se va a quedar con todo. ¿Qué es lo que? Yo quiero que usted le dé un consejo a esos menores que nos están mirando, que usted le dé un consejo bacano para que se pongan para la vuelta, para que se pongan para lo de ellos. Dele un consejo a esos menores que nos están mirando ahí. No, yo tengo saco de pana que yo lo veo que va por un mal camino, yo le aconsejo a veces, pero que ellos no cogen cabeza, entonces. Ellos mismos vaina, no hay un mejor consejo que el que se lo da usted mismo. En verdad. Diablo, es verdad. No hay mejor consejo que el que se da uno mismo. Porque a ti te aconsejan 800 mil veces, tú tropiezas, te caes, levanta, te caes, te levanta. Fup, y hasta que ya. Tú no te das el consejo tú. Uno lo que dice es, sí, está bien, pero le entró por un oído y le salió por otro. Es verdad. Te dicen una vaina ahora, y tú haces otra. Ya tú sabes. Esa es la vuelta, ¿no? Ya tú sabes, mi gente, no hay mejor consejo que el que se da uno mismo. Pónganse para eso. Déjenme mente a eso, para despedir con el loco. El menor 13, yo quiero que usted, para despedir esta entrevista, usted le cante al público y demuestre que es lo que es con usted, y le dé durísimo ahí a la gente con una vainita que usted tiene, que me gustó mucho, que usted me cantó ahorita. Ojalá, que dice, ay, tengo la adrenalina alta y un peñón de mori que está cuarta. Dice que tú andes en alta, no busques que yo te parta, que yo estén hablando, no me importa. Yo siempre ando en alta, en el 115 menos el aire, le tiro la cuarta. Tú eres un huevo, no busques que yo te parta. Tú eres un huevo, no busques que se te parta. Tú eres un huevo, no busques que yo te parta, no busques. Ay, tú eres un huevo, no busques que yo te parta. Si el 13 la volante, la pista, tú te me trancas. Yo no tengo cotorra, déjame ver tu dieta. Deja que te agarre, te empaquete y te lo mata. Que tú eres lo más duro, pero es cuando te encareta. Deja que te agarre, te la quita y te lo. Y dije que tú no viste que fue lo que yo hice, manito. Yo estoy en alta, no busques que aterrice. Que el mismo 13 frene, ya mismo te la pise. Bo, que ya mismo te frenen y te den con un blog. Es una vaina, que es una vocecita psicópata eso. ¿Y tú supiste? El menor es duro, en verdad. Ya ustedes saben, síguelo en todas sus redes sociales. El menor 13, el que la va a prender, el que va a dañar el género entero. ¿Qué es lo que? No bulto, ni guiri guiri. Suscríbanse al canal del tipo, el menor 13. ¡Po! ¡Po! ¡Falta una TV Show!